que no hay forma de poder limitar al 100% que ocurra esta enfermedad. Tiene mucho que ver con la parte de las lluvias, tiene mucho que ver con la parte de la limpieza en casa, y si hay la posibilidad de mutación, si hay la posibilidad de mutación de este virus, los virus, esa es la gran fortuna de estos bichos, de los virus, la capacidad de mutar. Sí hay la capacidad de mutar, pero podemos prevenir o disminuir los casos si tenemos la limpieza y las medidas de prevención en casa, principalmente. Al mutar es difícil de erradicar. Es difícil de erradicar. Es difícil de erradicar. Este cuadro, decía el artículo, viene mucho en las Américas, de la zona sur hacia la zona norte principalmente, y es difícil de erradicar. No podemos decir que hay cero casos de este tipo de enfermedad, sobre todo en climas tropicales, subtropicales, es complicada su erradicación. ¿Y en Cuernavaca hay casos de Zika, chikungunya? Ya está reportado, nos comentaban la semana pasada, tuve la oportunidad de estar en una mesa con los demás municipios, coordinada por la jurisdicción sanitaria, y comentaban que ya hay reportado un caso de Zika, ya hay, pues, lo que todo el mundo sabe, la parte de los casos o el caso del deceso por dengue. Entonces sí hay, y a diferencia del año pasado, pues particularmente en dengue, pues el número es no infinitamente más alto, pero cuando menos dos o tres veces más alto.